fichajes. Yo no me voy a quedar de presentador, ya os lo digo desde aquí. Hago la entradilla porque estoy haciendo el enlace entre un programa y otro. De hecho, no creo que me quede hasta el final, que llevo un día un poco jorobado y sí que quería saludaros y hablar un poquito de sobre todo, de tenistas. Pero bueno, os saludo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal, Carlos? Hace muchísimo tiempo. En lo que hemos cambiado el plató, nada más. ¿Qué tal, Paul? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Ya he visto la pizarra? Muy bueno, chula. Pues oye, le hemos estado dando ahí un poquillo. Te cambio ahí a Pau por Álvaro, pero por lo demás bien. Todo bien. O sea, tú meterías a Pau en la banda izquierda, ¿no? Yo metí a Pau en la banda izquierda. Es que, bueno. creo que Yacer lo tiene ahí para el juego, para el balón parado, y creo que no lo quita ni con agua caliente. Muy bien, muy bien. Señor Fuentes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, poniendo el tuit a la gente que sepa que ya estamos con la segunda parte de la noche indebida. Muy bien, o sea que te dejo trabajar. Con muchas ganas de veros a todos, muchas ganas. No tengo ni idea de fichajes, pero vamos a ello. Lo hemos comentado antes, me parece que ha sido que de los contratiempos hemos tenido una idea para mí bastante buena y que de los problemas hemos encontrado soluciones y creo que vamos a hacer una noche bastante guapa, ¿eh? Hemos empezado con la pizarra, ahora vamos al mercado, o sea que me parece que vamos a pasar una noche bastante divertida. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Aquí he llegado a última hora, pero bien. Viendo aquí, acabo de ver un tuit del club que dice, aquí seguimos. ¡Ojo! Bueno, va a estar bonita entonces. Va a estar bonita. 5 minutos, ¿eh? Va a estar bonita. Hace cinco minutos, desde el Reina Sofía, aquí seguimos. Mira, nos dice Víctor 23, Mariano Díaz, tu unionista de Salamanca. Mariano no quiere jugar al fútbol. Yuri, ¿cómo estás? Como vengas a Salamanca, Mariano, se me olvida. No va a entrenar ni un día. ¿Qué tal estás, Yuri? ¿Cuánto tiempo? Bien, no sabía ni entrar en esto. Ya lo habéis visto, ¿no? Bueno, pero estás dentro, Estoy dentro, he estado escuchando atentamente la pizarra, cada día aprendo más. Sé menos, pero aprendo más. Y nada, a ver qué te pasa. Es que, bueno, seguro que hay cositas todavía. Queda una hora, ¿no? Más o menos, pues. Hay que decir que ya lo hemos dicho alguna vez, sin estar tú en el directo, sin estar delante, pero hoy eres parte importante porque todos los movimientos que haya esta noche los tienes que meter en la web, ¿eh? Eres el encargado, ¿eh? Te estás currando las plantillas de todos los equipos en la web de alineación de vida. Os recomiendo a todos los que no lo hayáis visto que paséis por allí porque está acabando muy chulo y que sepáis que todos los datos, uno a uno, jugador a jugador, los está metiendo el gran Yuri, le está quedando muy bien, te lo agradecemos desde aquí y vas a tener trabajo, vas a tener que modificar alguna cosilla hoy. Eso voy a decir, con lo cual está deseando que no pase nada, ¿no, Yuri? Está deseando que no pase nada ya. No. Es entretenido. He estado aquí viendo, mientras veía la pizarra he tenido que meter algún par de fichajes más también que ha habido por ahí, pero bueno, no, que pase cositas, que sea entretenido, que sea movidito esto. Eso estamos, Yuri, aquí, ¿verdad? Para que haya trabajo, cosas. Tu trabajo me recuerda muchísimo a aquella época de los 90, a principios de 2000, con el Pro Evolution Soccer, cuando lo teníamos todos y jugábamos con Catalonia, con Roberto Larcos, y estábamos un mes... Mira todos los nombres. Cambiando los nombres. Escudos, pero era súper bonito, ¿eh? Era bonito. Sí, es entretenido. Claro, joder. Es una cosa. Es entretenido todo esto, así que nada. A ver. Ya con lo de unionistas que sigue trabajando, ya no se me queda ahí con ganas, ¿eh? De saber. Vamos a ver cómo se da. Yo aquí daría paso a Paul. No sé cómo lo tiene organizado, no sé cómo lo quiere hacer. Es el rumore de alineación de vida. Está todo el día poniéndonos posibles movimientos, escuchas, me han dicho. No sé cómo lo quieres hacer, no sé si lo quieres. Yo creo que deberíamos empezar por unionistas. Evidentemente. Estamos por unionistas, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Para lo que estamos aquí todos. Que tenemos fichaje nuevo, tenemos a Johnny arriba. Que no sé qué os parece, si habéis visto los vídeos que os pasé. Es un tío de banda, ¿no? ¿No os recuerda a Chris Montes un poco? Sí, recuerda mucho. Lo hemos estado hablando ya hace un rato cuando veíamos vídeos, ¿verdad? Va con el balón pegadito al pie, tiene así esos mismos movimientos, esa misma velocidad. La forma de mover los brazos, un correr muy parecido. Sí. El debate que hay en redes es si era necesario este fichaje. Viviendo lo que se pedía, que era el lateral izquierdo o otro delantero. Portar luz. Sí, pero tiene gol. Que es este jugador tiene gol. En el Villarreal C jugaba delantero centro. Luego ya se transformó a extremo.
De todas formas, eso dependerá de lo que pida cada uno, ¿no? Yo vine de ese estado diciendo que hacían falta 3 incorporaciones y una de ellas era un extremo. ¿Tenemos 4? Pues ahora claro, pero daos cuenta que las temporadas son largas y que venimos, efectivamente, como dice Onti, de un partido en ese estado que hacemos los cambios y acabamos con toda la defensa en el campo, con Héctor Pascual por delante de Mikel Serrano. Y solo teníamos realmente en banda delantero solo teníamos 2 bajas, que eran Rastrojo y Álvaro Gómez. Es verdad que muy probablemente no te vaya a pasar muchas veces que se te lesionen 2 personas de la misma posición, pero puede pasar. Y si viene un jugador, además yo creo que encaja en 2 posibles soluciones a cosas que nos habían dicho que nos hacían falta. Nos dijeron que iban a fichar jugadores que necesitábamos, pues, un central lateral, o sea, un lateral, quizás algo de arriba que diese gol, y siempre decían, y si hay alguna oportunidad de mercado, habrá que aprovecharla. Yo creo que esto cumple las 2 cosas. Nos puede traer gol, que solo tenemos a Gorka Santamaría realmente, bueno, Dani García, pero que te puede cumplir la doble función, y es una oportunidad de mercado. De hecho, yo creo que lo que más hablaba Rubén Andrés siempre en el mercado de fichajes es la palabra polivalencia en unionistas, ¿no? Y creo que Johnny Arriba nos da muchísima polivalencia en el hecho de que puede jugar de extremo izquierdo, extremo derecho, media punta, incluso delantero centro. Es el típico jugador que te puede ocupar las 4 posiciones de ataque en función de lo que necesites en cada momento de partido. Pero es que además es un perfil diferente. No es el mismo tipo de extremo que tenemos. Y más allá de la polivalencia, es que es un jugador que te puede hacer conducciones que no te están haciendo los que tú ya tienes. Que además los vas a utilizar de diferentes maneras. Creo que sí que es bastante útil. Más allá de porque aporte gol, yo creo que tenemos una línea de 3 cuartistas con más gol del que parece. Esa es mi sensación, que tiene un poquito más de gol de lo que parece el equipo. No solo tenemos a Jorge Santa María. Pero más allá de eso, es porque con este jugador podemos jugar indistintamente por las 2 bandas desde un punto de vista ofensivo en conducción que no teníamos hasta ahora, de una forma que no teníamos hasta ahora. Yo lo veo interesante. 24 años, ¿verdad? O sea, no es su 23. Sí, tiene 22. 22. Tiene su 23. Es un 23. Es señor, ¿eh? No, ha dicho Club que era su 23. Pues se ha equivocado. Yo he leído que ocupaba que era su 23. Porque es que yo cuando vi el año, creo que la cuenta que eché es que era el primer año senior este. Es de enero de 2021. No, perdón. De noviembre. No es su 23, no, ¿eh? Es senior. Entonces es primer año senior. Pues yo lo que he leído... Es que el club es señor, en la pone en el chat pesca, ¿eh? Que es senior, que estaba equivocada la nota. Ah, vale. Claro. Pues yo lo había leído en algún sitio. Uh-huh. Ya que tenemos a pesca en el chat, nos podía decir si sigue habiendo luz en el Reina, ¿no? Siempre que está pesca en el chat decimos, siempre que está pesca en el chat, nos podría decir algo en general. Si está Roberto Pescador en Twitch, no sé yo si estará levantando el dedo a lo que le diga Rubén Andrés. Pero... Está hablando de los videomarcadores. Yo creo que están en el Reina probando los paneles estos, los videomarcadores, la publicidad y poco más. Bueno, a ver, es cierto que el Twitch pone aquí seguimos. Cierto que están probando los LED, pero se puede entender cómo... Es un mensaje, clarísimo. Dice Pesca que está el ordenador. Ojo, hoy en día con un móvil y un ordenador no hace falta levantar. Claro, recordamos, ¿cuándo fue Paul? No fue el verano pasado, fue hace 2, ¿no? Cuando estuvimos con la tontería toda la noche y al final acabó cayendo algo, ¿o no? Creo que no, que esa noche no. Yo me acuerdo la del mercado de Miguel, con la venta de Miguel, Cristian Santos, que llegó también Nabil. Sí. Pero eso fue en diciembre, ¿no? Eso fue en enero. Sí, en enero. Necesitamos una noche de esas, Robert, cuando quieras. Una de verano, de invierno, la que tú quieras. Pero... Vaya noche aquella, dice. Vaya noche aquella. Tú la sufriste y nosotros la disfrutamos. Bueno, vaya día, la madre que me parió. Pero si aquel día hemos estado de las 7 o de las 8 en directo. Sí. Yo me acuerdo que estaba salió lo de Cristian Santos y estaba hablándolo con Kay y me dice, Kay, tenemos que conectar, conectamos ya, venga, conectamos. De verdad, me metí yo luego también en Discord y estuvimos un rato hablando nosotros 3 antes de conectar y dijimos, venga, vamos para adentro. Si estamos aquí haciendo el tonto, vamos adentro y que lo vea todo el mundo.
Es cierto, es cierto. Qué bien nos lo pasamos ese día. Sí, sí. Verdad, yo me fui, yo me fui hasta la Reina Sofía corriendo para ver si salía algún coche o entraba. Es verdad. Y te dije, aquí no está nadie. Aquí no pasa nada. Qué grande, tío, qué grande. Bueno, pues, te lo mal charache. Vale. Paul, dale. Qué bueno. Qué bueno. Tenemos por ahí. Vale, y en teoría, pues nos falta un central lateral izquierdo en principio, ¿no? Que es lo que. De hecho, Yacer dijo en rueda de prensa hoy que esperaba que llegaran dos fichajes. De momento ha llegado uno. Nos hablaban en el chat, fíjate, nos pedían a Chasco, del Real Valladolid. Lateral izquierdo, que es muy bueno y que podíamos pedir la cesión. Pero puede hacerte central. Es que yo creo que también es clave que te pueda hacer central. Y pone, ¿y por qué no se ha traído ningún futbolista cedido del Valladolid o del Depor? Pues imagino que o porque no se habrá podido o porque no habrá interesado, me imagino. A ver, las negociaciones... Al final. ¿Eh? El Depor ha soltado muchos jugadores a última hora, los últimos días. Sí, pero estamos en lo mismo. Probablemente esas cesiones tú no puedas llegar a ellas, pues por lo que sea, porque a lo mejor la ficha o por el reparto de quién paga ficha, por mil historias, o porque realmente al entrenador y al director deportivo no les encaja ese perfil de jugadores. O por cualquier cosa, ejemplo, un jugador prefiere estar cerca o... Claro, ha salido ya Nosimao, por ejemplo. Hemos hablado nosotros en el chat muchas veces en la elección de vida. Hemos hablado muchas veces de él porque se veía que iba a salir, ¿no? Sobre todo con la llegada de Rafael Obrador. Yo os he dicho mi opinión. Luego, las direcciones deportivas tienen más datos. Mi opinión era que a mí ya no se me iba a, en Unionistas me iba a quedar muy corto. Y más teniendo a Vergés por delante, se me iba a quedar corto. Al final creo que ha ido a Arenteiro, ¿puede ser? Arenteiro. Sí, Arenteiro. Arenteiro. También lo que dice Paul, ¿no? Cerca de casa, pues yo qué sé. No lo sé, pero... Luego depende mucho pues de agentes, de contratos, de intereses. No estamos dentro, no sabemos muy bien por qué puede ser. Es que es eso, y al final, pues... Alcaina también ha salido, ¿no? Al Murcia. Y Alcaina ha salido al Murcia. Dabo al final se ha quedado. O se acerca a casa, al menos. Sí. Sí. Y luego lo que os digo, ¿eh? Y luego es lo que os digo, en las cesiones... A ver, si vosotros jugáis a los juegos estos de FIFA, tal, no sé qué, muchas veces en las cesiones se mete quién paga la ficha, ¿sabes? Y hay clubes que dicen, bueno, como yo quiero que se forme, yo pago la ficha entera... y te lo cedo y tal, y hay veces que tienes que pagar tu parte. Joder, hay clubes que pagan más, clubes que pagan menos, es que luego las negociaciones son complicadas. Y el mercado de cesiones yo creo que es de los más difíciles que hay, incluso más de, o sea, es mucho más difícil que el mercado de jugadores libres, que al final tienes que negociar con el jugador y ya está. Aquí tienes que convencer al jugador que venga, tienes que convencer al club que tu equipo es la mejor opción para que su jugador venga aquí. O sea, al final tienes que andar a tres bandas negociando. Cuando en un jugador libre vas directamente al jugador, al representante, negocias con él y ya está. Mira, parece que nos leen el chat de Alianza Indebida porque nos preguntan también por Martín Ochoa, que parecía que se había ofrecido a Unionistas y que estuvo por ahí y tal. Y nosotros hemos hablado, porque Vale siempre me pregunta por los jugadores del Depor. ¿Y quién era el otro que hablamos? ¿Ochoa? ¿Llano? No me acuerdo quién fue el otro. En algún momento también. ¿De quién? De Rubén López. A mí Rubén López me gusta más. Yo creo. ¿De? De Kevin Sánchez no llegamos a hablar. Puede ser. A mí Kevin Sánchez y Rubén López me gustan más. Pero Llano y Martín Ochoa yo no los veía en Unionistas. Yo quería y Martín Ochoa. Y Martín Ochoa. Jairo Noriega. Jairo Noriega es un jugón. Jairo Noriega es un jugón. Y mira que Martín Ochoa acabó en el Lugo, ¿eh? Y Jairo es un jugador que en teoría tiene renombre. Yo os apuesto que Martín Ochoa no juega en el Lugo. Yo estoy de acuerdo. Esa es mi apuesta, bueno, ¿eh? Martín Ochoa, el otro día fue suplente ya. Empezó, claro, el primer partido. ¿A quién tiene por delante? Antonetti ya no está y también fue suplente, por cierto. Realmente donde tiene un problema el Lugo es en el 9, ¿eh? Porque estuvo jugando, eso te iba a decir. Con Raúl Hernández, ahí. Sí. El Lugo ha traído un delantero del Celaya a última hora, Fernando Lesme, algo así, de 22 años, 1,95. Sí, ha traído No sé si... Hay un charco de esos grandotes. Sí, sub-23. Sí, la fila, pero bueno. No, vamos, hace poco. Sí, lo estoy viendo ahora. Jugaba a la Juelense en Costa Rica. Jugaba el año pasado. Nos dicen por el chat que habría que haber pedido al Depor la cesión de Jairo y de Rubén. Bueno, es que Rubén ha pedido la cesión el Barça. Y Jairo recibió ha dicho, dos meses. Nos han dicho eso y el presidente ha dicho, claro, no, Kevin y Rubén, claro, cabrones. O sea, como diciendo, claro, o sea, pedís... Oye, esto es muy fácil. Hay que decir, baratos no deben de ser, ¿eh? Baratos no deben de ser. Claro, es que estamos jugando, por un lado, con el factor de proximidad para algunas sesiones y por otro lado, con el factor...
dinero que se pone de por medio. Por tanto, estos recursos, ahí hay limitaciones. O fichar a Chacón, dice Robert. Claro, claro, nada más. A Chacón. Mercado persa, lo de Chacón. Chacón es el jugador franquicia de hoy, yo creo, ¿no? Primera Federación. Yo no sé, yo tengo miedo por Luis Chacón. Espero que no le presionen demasiado en León, que no haya demasiadas expectativas en él, porque si no, lo hemos estado hablando esta mañana. Puede romper. A mí me da pena, tío. A mí me da pena porque Luis Chacón estuvo a punto de salir al Depor en el mercado de invierno. Me parece que hubiese sido una pieza bastante buena para la Primera Federación. Ha llegado. No la han visto para segunda. ¿Sabes? Yo creo que ha llegado como ya por mis narices me lleva Luis Chacón, ¿sabes? Porque hubo bastante mal rollo con el Arenteiro. De hecho, luego acordaos de lo que pasó con el portero. Y todo viene, o sea, que tuviesen que jugar con el entrenador de porteros y que no dejasen jugar a Pablo Brea, viene del problema con Luis Chacón, ¿sabes? Que les hicieron un poco el lío, en el último momento no lo dejaron salir. Vamos, les hicieron un poco el lío, no, se defendieron. El Arenteiro al final le interesaba a Luis Chacón, era una pieza importante. Parecía que iba a salir, al final no lo dejaron. Y yo creo que el Depor ha sido como al final, en plan, de subida a segunda, tengo dinero, lo voy a fichar y me lo voy a llevar. Y luego ha visto que para segunda no le valía. A mí Luis Chacón es un jugador que me encanta. Es verdad que a lo mejor el salto a segunda división era muy pronto para hacerlo. Tiene mucho delante. Tiene Mario Soriano, tiene Yeremay, tiene Hugo Rama. Sí, sí. Hay tortas para entrar ahí. Claro, claro. Es que tú eres Luis Chacón y dices, hostia, ¿qué hueco me puedes hacer ahí en ese equipo? Es que no encuentro hueco. De hecho, es que en los directos de Twitch que hago yo para comentar los partidos del Depor, lo vengo diciendo en las dos jornadas. Ahí los tenéis en YouTube subidos y están el podcast en también subido para que lo oigan si lo quieren oír. Pero el problema que tiene el Depor ahora mismo es que de esos tres que has dicho, probablemente uno vaya a tener que salir del equipo. ¿Y a quién quitas? Porque no están encajando. Si metes a los tres, a esos tres media puntitas, Yeremay, Mella y Mario Soriano, tienes que poner a Lucas Pérez en punta. Y Lucas Pérez en punta no funciona. Vamos a ver cómo lo solucionan, ¿eh? Encima ahora ha llegado Charly Patiño, ha llegado un jugador de banda, ha llegado delantero. Yo creo que va a haber... Luis Chacón no entraba. No, no, es que además con todo lo que tiene ahora mismo el de por arriba, con Gauto, Buldini, Barbero, Lucas, Yeremay, Mella, Soriano. Es que de hecho me sobran de ahí nombres. Mira, nos dicen que prefería a Víctor a Luis Chacón que a Dabo. Y yo. Yo también. Pero. Eres muy diferente tipo de jugador. Sí, sí, sí. Uno es bueno y el otro no. En la cultura. Perdón. Vamos a hablar de fichajes. Venga, al final nos vamos a hablar del Depor y esto es segunda. Vamos a hablar de la Primera Federación. Yurichi, que has estado más pendiente esta tarde. ¿Qué más tenemos por ahí? Espera. Esta tarde, a ver. Ah, bueno. También fichaje de última hora para el Amorebieta, que la verdad es que ha fichado poco, pero se ha traído al hijo del entrenador. A Julen John Guerrero. Sí, que es también alto, grande, también para un estilo de la Nava, digamos, con algo más de velocidad, algo menos de calidad, que yo creo que a la Amorebieta le puede venir bien, porque creo que ese estilo de jugador no tenía la plantilla para jugar en esa media punta, un jugador más alto, de más físico, que yo creo que le faltaba. Es que al final el Amorebieta yo creo que va muy flojo de efectivos y tenía que fichar, y de hecho tiene que fichar más, que no sé si va a fichar más antes del cierre de mercado o va a esperar a... Tiene 20 jugadores, la verdad que es una plantilla bastante cortita la suya, sí. De hecho hay más equipos que tienen plantillas cortas, ¿no? Nosotros tenemos 21, ¿no? Las plantillas cortas. Nosotros 21... Sí, porque en principio la idea supongo que será contar bastante con Estefan, ¿no? Porque al no traer otro delantero centro, bueno, a falta de media hora que queda de mercado de fichajes, al no traer otro delantero centro, cualquier problema de Gorka Santamaría arriba, que esté con alguna lesión muscular de un mes, el único delantero centro puro que tenemos ahora mismo es Estefan, aparte de Dani García que te pueda hacer esa posición, o el recién llegado Johnny arriba. Pero yo creo que la confianza en Estefan ahora mismo es máxima por parte del cuerpo técnico. Sí, sí. Debe ser, sí, debe ser. Igual que decíamos, que la confianza en Adri, en Adrián García, o en Miki, o en Parra, o con otros canteranos, no la hemos visto tanto en... Lo hablábamos el día de ese estado, que veíamos a cualquiera de los jugadores de arriba, a Carlos de la Nava, a Iván Moreno, que estaban ya en las últimas físicamente,
y de hecho optó más por Aitor Pascual en ese extremo derecho y por Eudald Vergés jugando más adelantado por la izquierda que sacar un canterano que al final lo acabó sacando en los minutos finales. Hoy, si he escuchado bien la rueda de prensa de Dani Yasser, me parece que hoy ha vuelto a insistir en que, bueno, la convocatoria nos están permitiendo alcanzar un alto grado en los entrenamientos, pero que además pueden jugar, ¿eh? O sea, me parece que vuelve a insistir otra vez en esa vía de que están para salir en cualquier momento. Y no sé por qué me da la sensación de que mucho insistir en eso quiere decir lo otro. Quiere decir que... Lo comentamos ese estado, ¿eh? Acuérdate que lo comentamos ese estado, que necesitábamos algo arriba y lo mete casi en el descuento al chaval. Y a lo mejor, si esa frase es verdad, ese chaval entra en el 70 y pico, 80. Claro, porque nos hacía. Porque necesitaba unionistas un jugador ahí. Claro. Eso es. Ese es el problema. Que veías a los de arriba sofocados. Y en el banquillo los únicos cambios que tenías eran los tres de cantera. Y no los sacas hasta el descuento. Que no sé, igual no confía tanto en la labor defensiva que pueda tener un extremo juvenil. O no sé, pero yo qué sé, si no confías tanto en esa labor, metes a Dani García más de extremo, que te ayude un poquito más defensivamente, y metes al chaval que es rápido, lo metes de delantero. Por ejemplo. Hay que tenerlo. Dani García, en Melilla hablaban que era un 9. Yo me acuerdo cuando fichó, ¿sí?, que el de la cadena SER de Melilla habló, creo que fue el de la cadena SER de Melilla, y decía que Dani García, su posición natural era la de 9. Sí, en Melilla. Que mejor podía rendir. En Melilla jugó de 9 todo el año, de hecho dicen que... O sea, que ahí tienes una opción de 9 también, que no es descabellada, no es ningún... no es inventarse nada. Claro, pero al final unionistas... Tiene muy losada Dani García. Tiene ahí una vertiente losada. Hablaba un día con Paul, por eso se ríe. Un día con Paul, digo, Dani García es medio losada y medio... No sé si la proporción es medio-medio, pero medio losada y medio Maui Sánchez. No sé cómo lo veo. Losada más. Pues que tira para Dosada, sí. No, pero es verdad que es un jugador. Dosada pues está lesionado, por cierto, para tiempo. No sabía yo. Que es un jugador que tiene buena bajada de balón, que baja muy bien el balón, muy luchador, pero luego también tiene algo de regate, de velocidad que Dosada no tenía. Es verdad que a mí es que esa comparación de Onti me hizo mucha gracia porque la vi muy real. A ver, era un poco maliciosa la cosa, ¿eh? Era también... No, pero maliciosa, ¿no? Sí, no, pero es porque tienen características de uno de otro. Sí, claro, claro. Para un poco la tontería, mira, hablar de esa posición de 9 raro, que a veces... Hablamos del Magui bueno, no del Magui del año de unionista. Hablamos del Magui del Melilla. Que también claro, es Melilla, es que es eso. Que es verdad que Magui aquí no rindió al nivel esperado, pero los años del Melilla, que de hecho cuando juegan contra nosotros en Copa Federación hace un partidazo descomunal contra nosotros, que ese Melilla que acabó la tanda de penaltis, y ese Magui hace un partido descomunal, que luego es verdad que en Unionistas no ha terminado de rendir, pero si hubiéramos tenido ese Magui que destacó tanto en Melilla que en Unionistas, habríamos hablado de otro Magui. Pero yo recuerdo que Magui tiene las 5 o 6 primeras jornadas, 3 mano a mano, 2 que van al palo, que si las mete igual le cambia el chip. Sí, puede ser regular. Hubo ocasiones que no... Sí, puede ser. La vaselina, que era lo que le gustaba. ¿La vaselina? ¿Qué? Que era, sí. Le gustaba hacer la vaselina siempre al portero. Y tuvo un par de... O una por lo menos, seguro, dio el larguero. Sí. Y yo siempre he pensado con ese jugador, igual esas te las mete. Mete 3 golitos esas primeras 5 o 6 jornadas y 3 de fuera, 7. Y a lo mejor le cambia el chip, la confianza, todo. Y las falló. Y encima las falló. Y siendo partidos que no ganamos, y a lo mejor hubiera cambiado todo un poco. O no. No sé. Bueno, nos quedan 23 minutos. No sabemos nada de si sigue habiendo luz. Unionistas no ha vuelto a decir nada. El druida nos mandó una foto hace media horita en la oficina del Reina Sofía, y en la oficina del Reina Sofía teníamos luz. No sabemos, druida, si seguirá habiendo luz. El druida no seguirá allí ya estará en casa. Pero... Entendemos. Pero queda, entendemos que sí, que habrá luz, que quedan 22 minutos, que Unionistas necesita un central, un lateral izquierdo. Y que en teoría, y pues lo que decimos, ya hacer en rueda de prensa, dijo que quería que hablando con Rubén Andrés, que iban a llegar hoy, en principio, 2 fichajes. Ha llegado uno,
en teoría nos falta un lateral izquierdo, porque es la posición que más coja nos queda, ¿no? En plantilla. O pensáis que puede llegar algo más, algo diferente. A ver, todavía. Si llega algo, debería ser lateral izquierdo. Claro, todavía no está nada cerrado, pero realmente donde ha habido más trabajo por parte de dirección deportiva o secretaría técnica, al menos por los rumores que han llegado, es precisamente en esa posición, en lateral izquierdo y central izquierdo, que es donde hubo un casi fichaje, un nombre que sonó mucho, que luego al final no salió. En principio debería ser ahí, más que en ataque. Pero bueno, uno no deja de pensar que puede haber todavía por ahí alguna perla suelta, alguna cesión tonta de algún delantero que... Oye, acabo de unir dos cosas a lo tonto. Os quería sacar el tema. Y es que ahora pensándolo digo, joder, digo, espérate. Os quería sacar el tema de qué coño ha pasado con Adri Miranda en el Sestao. Coño, y es un central que ha jugado lateral izquierdo en el Sestao. Con Diego Almeida, ¿no? Diego Almeida. Diego Almeida, perdón. Sí, yo también lo he pensado. Diego Almeida, perdón. Perdón, me he confundido con Adri Miranda. Diego Almeida, que ha salido del Sestao cuando ha llegado este verano. Ha llegado durante el día, ¿cómo se llama? Anton Efremov. Y es que en el comunicado del Sestao dicen que sale del Sestao, pero no dicen ni a dónde, ni, o sea, que se lo han fumado, vamos. No, pero tenía pocas posibilidades. Acuérdate de la semana pasada que además estaban recién llegados los dos laterales, derecho e izquierdo, de cedidos del Athletic. Barandalla es el que sale, recién llegado. Uh-huh. Tenía pocas posibilidades de jugar, yo creo. Claro, yo creo que ha sido eso, que les han llegado las dos cesiones del Athletic, les ha llegado esta el Villarreal B, han visto que no va a tener opciones de jugar. Yo creo que habrán hablado con el chaval, habrán dicho, oye, mira, pues hemos traído esto, tenemos aparte esto, creo que no vas a tener muchos minutos, pues si quieres salir, le habrán dado la opción, la libertad de que el jugador salga. Además, por lo que decían, era una ficha un poquillo... Para lo que es el Sestao, era una ficha de sub-23 que no era de las más baratas. Entonces, pues igual le han dado la carta de libertad en ese sentido. Puede ser, pero sí que es lo que decimos. Creo que todo tiene que ver con los problemas que hay con los laterales izquierdos en la ría de Bilbao, en general, en toda la provincia. Porque Barandalla, en principio, a mí me parece útil para el Bilbao Athletic, que vamos a enfrentarnos mañana. Y en cambio, la ciudad se estaba hace poco tiempo. Y el otro día, primera jornada, me ponen a Eneco Aguilar, jugar al lateral izquierdo. Bueno, de hecho, no sé, es que igual cuentan con Eneco Aguilar de lateral izquierdo. Mira en el Reina, claro, el partido que hizo. El lateral izquierdo de Eneco Aguilar. Pero Eneco Aguilar, lo habéis dicho antes en la pizarra y se me ha pasado. Eneco Aguilar, ¿a quién vacuna? ¿Nos vacuna a nosotros? Yo sé que a mí me marcó un gol. No sé si fue al Depor. No, combinó con Ander Joldi a las mil maravillas durante 20 minutos de la primera parte en el Reina Sofía, delante nuestro, de la zona de prensa. Mi Ander Joldi, que me anda marcando goles en el Córdoba, en nuestra hypermotion indebida. Entre los dos nos montaron un roto importante en ese 1-3. Sí, la hipermoción indebida, que ya os contaremos cuando hagamos un programa más diario, ¿no? Más semanal. El lunes, de hecho. El lunes. Aparte de la hipermoción indebida, ya lo hablaremos, porque vamos a jugar la hipermoción indebida, que la llevamos a jugando dos jornadas en Biwenger, en la gran liga en España, que es la segunda división, por detrás de la primera federación, por supuesto, pero hemos pasado de primera y nos hemos ido a segunda. Y a partir de mañana, chicos, va a empezar la Copa Indebida. Se cierra el mercado de fichajes y vamos a jugar la Copa Indebida, que ya explicaremos qué es, pero que la vamos a jugar de manera interna en la Nación Indebida. Y si gusta, explicaremos un poco el formato. Si gusta, lo llevaremos afuera y invitaremos a la gente a jugar. No pongas cara, Fuentes. Empieza la Copa Indebida. No, o sea, pues no he fichado a nadie. ¿Eh? Que no he fichado a nadie. No, hombre, no, porque todavía no hemos empezado. Vamos a empezar a fichar cuando se cierre el mercado de fichajes. Es muy complicado. Vale, vale. Hostia, qué susto. Vale. La copa tendría el mercado ya. Explicaremos. ¿Eh? Que tiene que tener el mercado ya preparado. Ya tienes que tener los goleadores en la cabeza, Fuentes. Hombre, vamos, por favor. No. Claro, mira, ha llegado al Lugo 2, tal, no sé qué. A lo mejor puedes coger a uno del Lugo. Martín Ochoa. Sí. Claro, hombre, joder. Bueno, va a estar muy chula la Copa Indebida, ya la explicaremos. Ya la explicaremos porque va a estar chula. El primer líder de la Hypermotion Indebida, pues soy yo, nada, solo para que lo sepáis. Porque me quitaste a Jeremai. Nada, no lo quisiste, haber pujado más.
Joder, Pujé, pero es que tú te parece que tienes el dinero por castigo. Ya, yo quería alguien más. Me han quitado Volskit, no me he quejado. Creo que ha dado diferente resultado a Volskit que a Jeremy, ¿eh? No te quejes. Hasta en los sueños te quitan a Volskit. Sí, sí. Lo ha puesto en venta, ¿eh? O sea, lo ha fichado. No sé si nos está escuchando Yuri. No me extraña que lo haya puesto en venta. Sí. Con el. Cabrón. Escucha, me lo ha sobrepujado para quitármelo y al día siguiente lo pone en venta. Dáselo por eso, por quitártelo. En fin. Nada. Yo ya te he dicho que te vas a. He visto que ha fichado. He visto que ha puesto aquí a fichar por el Lugo Porterillo. Bueno, se interesa poco. ¿Lo ha fichado o lo ha sacado cedido? ¿Cómo se llama? No he entendido mal. No sé, este no me suena a mí. Este no me suena a mí que estuviera, no lo sé. A ver, espera, que a lo mejor lo he visto yo mal. Aquí en la plantilla Lugo no lo tenía. Yo pues entonces llega. Localizado, entonces así llega. Que... Entonces llega. Sí, que lo he visto. Un tercer portero o algo así. Sí, es sí. Vale, pues. Fernando Envalle. Bueno. Sí, del filial del Atlético de Madrid. De momento. ¿No? Venía bien cubierto. Sí, del Villalba. El otro día, sí, Villalba, un error que comete en salida de balón, pero estaba bien cubierto. Sí, el collado de Villalba, bueno. Sí. Pero se va del Lugo. Sí, se va del Lugo. Eso es. Eso me parecía a mí, que salía del Lugo. Sale del Lugo al Villalba. Eso sí. Es de, ah, es, pues el es portero joder, del filial. Es el portero del filial. Es canterano. Ah, vale. Claro, ya decía yo, digo, yo tengo aquí lo que... Cacharrón y Lavín, entonces me ha sorprendido, vale. Bueno, pues entonces no hay que hacer nada. Pues. ¿Y el delantero? ¿No hay alguna cosilla más ahora? De momento sí, no. Sí, ese es el último. Estoy viendo el delantero que ha fichado y es buen tanque, ¿eh? Estoy viendo un golito ahí de cabeza de Fernando Lesme, que creo que va a ser mi futuro delantero. Un tanque ahí de 1,95, estoy viendo algún golito por ahí, nada, pues tiene buena pinta. Es verdad que tiene son 20. ¿De dónde viene? De la primera división de Puerto Rico o de Costa Rica, De la pertenecía al Celaya de segunda. Pertenecía al Celaya de segunda mexicana, pero estaría cedido, jugaría sí, ahí. Estaba cedido en Costa Rica, sí. En el Alajuelense. Claro. Que bueno, ha jugado 13 partidos, ha metido un gol. Pues bueno, suena típico ofrecimiento de representante sudamericano que al final dices, bueno, no encuentro otra cosa en el mercado, voy a jugármela con un tío de 1,95 que me pueda rematar una nevera y a ver qué tal me sale. Sí, además que los últimos movimientos de mercado suelen ser muy de jugársela, ¿no? De decir, a ver qué me están ofreciendo, a ver qué carencias tengo, me voy a por este. Yo me acuerdo el fichaje de hecho, el último fichaje de la Unión, yo creo, en el último día de mercado fue de Spotovic, ¿no? Porque no recuerdo más fichajes de último día. Fue en agosto. Spotovic fue en agosto, sí. Sí, yo creo que fue el último día de fichajes. Me parece que fue el último día. Vino de Spotovic y Cuellar, que también vino a la vez. Sí. Y al final, pues mira, es el típico delantero serbio tanque que al final siempre encuentras en el último día del mercado. Pero Despotovic tenía nombre en segunda división, hombre. Era un delantero. Sí, pero cuando lo ficha la Unión no tenía tanto nombre. Venía quizá un poco a menos, pero hombre, para segunda yo creo que sí tenía mercado. Ese año además teníamos a Azcorra también, creo. Estaba Despotovic, estaba Azcorra y estaba Linares. Hostia, también. Azcorra. Sí, que se retiró en Sestao, de hecho, Azcorra. Que Alessandro le sacó rendimiento. Azcorra, ¿eh? No me lo traía yo ahora ni nada. Ese delantero tuyo 100%, Azcorra. Sí. Demasiado torpe para mi gusto, pero bueno. Lleva tu sello, Azcorra. me gustan un poco más. Que muevan un poquito más el balón. Que lo bajen bien y luego que lo muevan bien. Que va a ser... Va a ser que se lava mucho por aquí, pero al final Arenteiro se ha ido con ya los dos. Sí, va a ser que ha fichado por el Arenteiro, que al final parecía que iba a hacer, que tenía mal equipo y al final en estos últimos días de mercado parece que ha recuperado un poco con el fichaje de Tarsi Aguado, de Baselga. Sí.
Y sí, parece que al final, pues, sí, Tarsi Aguado, sí, sí. Martín Solar, Baselga, sí, sí. Al final esa, yo creo que va a ser un poquito esa columna, y con el extremo del Depor, que no recuerdo el nombre, que también habla, ¿Diego Gómez, puede ser? Diego Gómez, sí. Sí, sí, que el otro día contra el Tarazona hace un partidazo, el chaval, que de hecho es de Carballiño, me parece, es nacido en Carballiño. Ese Tarsi Aguado Baselga, recuerdo un poco tiempos Calagurri. De Calahorra, ¿verdad? De ese Calahorra que decíamos que fichaba todo lo nuestro, ¿te acuerdas? Sí, 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 que decíamos, joder, es un equipo, una plantilla hecha como si nosotros tenemos el PC Fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, en principio es que tenía muy, muy poco delantero, el Arenteiro también, ¿eh? Es que hay muchas escaseces compartidas en este grupo. Sí, de hecho, el Arenteiro, ¿a quién tenía arriba? ¿Qué tenía delantero que jugó el otro día? Álvaro Ramón, no. Nacho Ramón. Sí, Nacho Ramón. Nacho Ramón era el delantero que tenía, nada más. Delantero puro, entonces es normal que... Metió gol, de hecho, ¿no? Metió gol. Sí, pero bueno, ya no han faltado tampoco los haters habituales de, al ver el fichaje de Baselga por el Arenteiro. Han dicho, ya sabemos el primer equipo que desciende. Claro. Pues a mí Baselga es un delantero que me gusta, no sé. El récord de descensos lo tiene Cordero, yo creo. Carlos Cordero, que creo que lleva tres seguidos. No, pero Baselga lleva unos cuantos, ¿no? Baselga descendió con el Zamora y el año pasado con el Sabadell, pero entre medias estuvo en el Calahorra, creo que Calahorra fue, que también descendió, yo creo. No, pero estaba en segunda federación, yo creo, cuando estaba Baselga, ¿no? O estaba en primera. No, estaba en primera. Primera. Sí, sí, fue el año que desciende. Sí, sí. Creo que he visto algo de que ponía que apretó tu descenso, o sea que... Bala esquivada. Sí, sí, va. Y encima cobra billetes, ¿eh? Más o menos. Sí, sí, de hecho no viene a Unionistas por la ficha, ¿no? Porque... Por dinero. Sí, sí, porque interesaba bastante a la dirección deportiva. Sí. Perdona. Tres seguidos, confirmo. Tres seguidos, ¿no? Calahorra, Zamora... Sí. Zamora, Calahorra, Sabadell, por ese orden. Sí, sí. Iba a decir que menos de 10 minutos, chicos. Sí, quedan 10 minutos. Se nos está bajando. ¿Me puedes actualizar la página de los rumores, Paul, por favor? Que me estoy empezando a poner nervioso. Está nervioso. Pues no hay mucha cosa, la verdad. Si quedan 10 minutos, está todo muy, muy tranquilito, ¿no? Que esperamos todavía cosas. Quedan 10 minutos. Ay, madre. De todas formas, recordamos que después del día de hoy, que en los próximos días se pueden fichar a jugadores libres. Diego Almeida está libre. Se le puede fichar después del día de hoy. Y igual que Diego Almeida, pues se puede fichar a cualquier jugador que en el día de hoy se ha quedado sin equipo, que lleve sin equipo varias semanas. O incluso lo que hablábamos el otro día por el grupo, jugadores cedidos. A los que no se le haya incluido, no se le haya inscrito en la liga, pues imaginaros que el Cádiz no ha inscrito a un delantero en la primera división, a ese jugador lo puede ceder a un primera federación o a cualquier otro equipo. Entonces, es verdad que cierra el mercado, pero se mantiene abierto el mercado de jugadores libres, que así vino de hecho el año pasado Juan Serrano, ¿no? Así es. Me parece que llegó después del cierre del mercado. Yo creo que al final Unionistas es un equipo, o sea, es un club que los cierres de mercado se les... No es muy de fichar en esos cierres de mercado, y es más de esperar a ver qué se encuentra en los próximos días, que pueden aparecer esos jugadores tipo Juan Serrano que hayan quedado libres los últimos días de mercado y estén esperando esa oportunidad de club que se haya quedado sin fichar en estos últimos días para poder recalar en él. Sí, estuve mirando antes una lista de jugadores, de agentes libres, que se dice, y me llamaron la atención desde la maldad, desde la pura y absoluta maldad, dos nombres. A ver, uno, cuéntame. Dani Nieto, creo que está sin equipo todavía. Dani Nieto, que quería renovar en Unionistas, si os acordáis. Sí. Y que bueno, que hubo bastante gente que le parecía que era una buena... ¿Pero crees que es porque está esperando un Primera Federación? Sí. ¿O porque no ha encontrado nada? ¿O porque no ha encontrado nada, ni siquiera en Segunda Federación, que le pueda interesar? Esa es la duda, bueno, ¿no? Y te voy a decir el segundo nombre desde la pura maldad, porque ya que me ha tocado este papel. Nico Cata. ¡Ostras! ¿No os acordáis de este nombre? ¡Hombre! Está por ahí. Yo no, yo le había perdido la pista, totalmente. Yo también. Lo he encontrado y me ha llamado la atención por eso.
Nada más. Y nos dice Fuente Liante que hay otro sin equipo que también nos suena. Látigo, Fran Rodríguez. Látigo Rodríguez. Puede ser el mejor jugador del mundo a Ceuta. Buen lateral. ¿No puede jugar de lateral izquierdo? Bueno, visto, que quedan casi 5 minutos, hay que decir y tranquilizar que si no llega nada hoy, no quiere decir que no vaya a llegar. O sea, hemos visto luz, sabemos que hay cosas en movimiento, sabemos que hay cosas que se están intentando, y probablemente varias de esas cosas no sean jugadores con contrato. Evidentemente, con contrato quedan 6 minutos. Si no llega nada, todo lo que se está trabajando va a ser jugadores libres, evidentemente. Pero quiero decir que se está mirando ese mercado también. Con lo cual, yo creo que caerá algo más. No tiene por qué ser hoy. Eso pienso yo, vamos. O sea, yo no creo que vayamos a dejar la plantilla como la tenemos hoy. Eso está claro. Eso sí, seguro. Ahora mismo la plantilla es muy cortita, ¿no? Yo creo que en la posición, pues sobre todo que si Yacer quiere jugar con esa defensa de 5 en alguna ocasión, solo con los 3 centrales que estás utilizando, ahora mismo no tendrías, si quisieras hacerlo mañana contra el Bilbao Athletic, si tienes cualquier percance, que Carlos García o que Imanol Baz o que Ramiro, que esperemos que no, que Dios no lo quiera, tiene cualquier problema físico, ahora mismo no tienes otro central para sustituirlo si quieres mantener esa línea de 3 centrales que hemos visto que Yacer quiere utilizar en determinados partidos, en determinadas situaciones. Y hablamos también de los laterales, ¿no? Que a lo mejor ya no tanto, ¿eh? Después de esta. Bueno. se le ha quitado la gala, ¿verdad? A lo mejor ya. Porque lateral. Hablábamos de ese carrilero derecho, ¿no? Que Aitor Pascual está utilizando con Aitor Pascual, pero que el otro día utilizó con Mikel Serrano, con esa línea de 3. Mikel Serrano contra el Bilbao Athletic tampoco está, ¿no? Que, no entra en la convocatoria. Que realmente no tenemos un sustituto para lateral derecho, tampoco tenemos un sustituto para lateral izquierdo. Acordaros de hace 2 años que John Rojo estuvo todo el año solo. Y ponían ahí y aguantó. Y cuando hubo que cambiarle, ponían al chico que se fue a Compostela después. A Juan Pavarros. O a Benéit alguna vez. ¿No fue el año que se fichó a Marcos Bravo luego? Sí, ese año. Pero me ha acordado, jugó nada y menos. Nada. Sí, pero al final ante cualquier aguantó. Llegó a jugar Ramón Blázquez de lateral izquierdo un día, yo creo, en Majadahonda. Sí, también. Cierto, claro. Sí, pero además hemos visto laterales accidentales en Unionistas bastante. Pero nos ha pasado también en el lateral. Perdona, Onti. Sí. Yo me acuerdo de Luis Acosta de lateral derecho en Calahorra. Lo que te iba a decir, que nos ha pasado también en el lateral derecho un año, no me acuerdo con qué lateral, que solo estaba él. Sí, Antonio Marín puede ser. El año de Antonio Marín. Sí, puede ser. No me suena otro lateral derecho ese año. No, el año de Hernán, decís vosotros, sí. Sí, ese año me suena que teníamos a Antonio Marín. O sea, que ese año fue una temporada corta, era una temporada reducida y ya podías tirar con menos plantilla. Tenías a Diego. Diego hacía ese papel de suplente que jugó en Copa Federación. Nos está diciendo Pesca que el año que jugó Luis Acosta en lateral derecho teníamos 3 laterales derecho. Es que por circunstancias no estarían. Manu, Antonio Marín y Jorge Mier. Y estaban los 3 fuera por lesiones y sanciones. Pues mira, tienes razón. El día que jugó Luis Acosta en lateral derecho estaba también Manu Sánchez. Estaría central. Manu, que pone Manu era también central. Bueno, Manu era también central, decía Dani Mori. Es más lateral que central. Y si te dice que eras extremo izquierdo. Si te dice que eras extremo izquierdo, media afición de Unionistas dice que eras extremo izquierdo. Voy a decir lo que quieres. Es delantero centro, de hecho. El Real del Castillo puede decir que es delantero centro. Con los goles que marca, mejor delantero que muchos. Joder. Claro. 13 goles el año pasado, ¿no? En Primera Federación. Se ha ido al extranjero, ¿no? Sí. Se ha ido fuera. Polonia, puede ser. Polonia, ¿no? Sí. Sí, me sonaba. A ver, estaba para meter el zamarrazo. Ha hecho buena temporada en el Castellón. Ha engañado por ahí un poquito, un añito, a cobrar y vuelve. A mí me parecía buen lateral derecho, la verdad. A mí me gustaba mucho. Era un caballo sin freno. Es que a mí me gustan esos laterales. Iba para arriba, me cago en 10, como un loco.
Excitado. Nada malo, nada malo. Pues hecho, joder. Tres minutos. Se ha visto, se ha visto en Castellón. Nada, macho, no, nos vamos a quedar así, ¿eh? Sí, claro, vamos a ver, macho. Hoy. ¿Algún fichaje de. No tenemos nada equipos. Más. Tenemos equipos. Equipos que el Barça Atlético ha fichado a un jugador, a David Oduro, 18 sí. años. Barça Atlético. De la Liga de Ghana. No sé, pues como el Celta Fortuna que me pasaste el otro día, Onti, el jugador que dio la manera de Ghana. ¿Era de Ghana, me parece? Sí, del que tenemos cero datos. No era de... Sí, sí. Bueno, no me acuerdo ni de qué liga era. Zambia. Sí, sí, no sí. Que decíamos, joder, ¿cómo están los ojeadores, no? Por África. Cuando tienes recursos... 18 años. Sí, Carlos. Sí. 18 años cotizados. Sí. No, pero este tiene cara de niño, ¿eh? Hay otros que no, pero este sí que tiene cara de niño. Vale, es que no, he visto la foto. Sí, David, tenemos un fax por ahí. Sí. Pero... Está pescado hoy, gracioso, ¿eh? ¿Qué ha hecho pesca? Tenéis un fax por ahí que no me funciona. Robert, danos algo. Bienvenido, Egea. 30 segundos. Tic-tac. No tenemos crono, ¿no? Sí, está puesto. Está puesto. Lo tiene puesto el Druida. El Druida es un crack. Ya decía yo que el Druida no podía dejarnos sin crono. 15 segundos. Nada, ¿eh? Vamos a quedar así. Pues no va a entrar en el último momento. No. Nada. Bueno. Pues... Mira, acaba de fichar el... 3, 2, 1... El Burgos a Borja Sánchez del Oviedo. El canterano del Oviedo. Que me ha sorprendido. ¿A dónde? Al Burgos. Pues está Michu de director deportivo, ¿no? Que estuvo de director deportivo en el Oviedo también. Que sí, me parece un fichaje interesante. Pues nada, ¿qué queréis hacer? Hemos terminado, ¿no? No está muy bien. No está muy movidita, ¿no? No, está ahora mismo. Ay. ¿Qué? Que no has escuchado. Ahora mismo no hay. Yo estoy aquí actualizando y ahora mismo no hay ningún equipo que esté presentando nada, ¿eh? O sea. No, yo creo que lo que se ha fichado hoy ya se ha publicado, ¿no? Que. Ahora, pues eso, lo que decimos, queda el mercado de jugadores libres, que yo creo que hay bastantes equipos que van a acudir a ese mercado, porque hay bastantes plantillas, lo que hablábamos, que han quedado bastante cortas. Entonces, pues es otro tipo de mercado, pero es un mercado en el que Unionistas también sabe moverse y al que Unionistas también ha acudido en varias ocasiones. Así que esperemos, porque llegarán más cosas en los próximos días procedentes de jugadores libres. Víctor 23, Transfer Market, jugadores libres, filtrar por lateral izquierdo. Miramos a ver quién hay. Venga, vamos a mirar a ver quién hay. La lista que dijo Antillolo antes. Una lista había por ahí que circulaba. Sí, yo lo vi por ahí saltón de un tuit, pero no había mucho tampoco, ¿eh? Hay mucho más de lo que viene esa lista. A ver. Vamos para allá. ¿Cómo haces eso? Jugadores. ¿Tienes que dar a jugadores o dónde? Sí, dale a jugadores y luego hay una opción que te pone filtrar por posición. Ya claro, pero... Hay una lista que pones jugadores primera ref en paro. Sí, nivel es... primera ref en paro. Sí. Jugadores sin equipo. Defensa. Espera, que estoy yo. Lateral izquierdo. Bueno, cogemos los laterales izquierdos de todo el mundo y ya está, ¿sabes? Sí, pon primera federación. Pero luego... No, primera federación. Es claro lo que te iba a decir. Digo, es que luego muchos de los que a lo mejor te pueden venir no son de aquí. Pues miramos primera federación, claro. y segunda división y vamos a ver qué hay. Y la liga portuguesa y la otra.
A ver. Ya tenemos a Fernando Pumar. No fastidie. Ostras. Nos dice Pesca que cómo vamos a buscar jugadores en paro en Primera Federación. Si ya están en Primera Federación, no, hombre, por el nivel, por el nivel. Claro, claro. No, eso significa que hayan estado en Primera Federación el año pasado. Que el año pasado hayan jugado en Primera Federación. Tenemos a Adrián Castellano. No salen muchos, ¿no? Lateral izquierdo. Yo voy a filtrar, yo voy a poner todos los laterales izquierdos del mundo, ¿eh? Seguir, no voy a, filtrar, no voy a filtrar por nada. Mira, me sale Kurzawa, por ejemplo. Que están en el extranjero, si descienden, se consideran en paro, ¿no? Sí. Oye, Roberto Corral, ¿qué os parece? Ese es bueno, ¿eh? Roberto Corral, lo estoy viendo justo ahora. Sí. Sí, sí, Roberto ese Corral. Ese era buen lateral. Estuvo en Sestao el año pasado, ¿no? También tenemos en paro a Diego Aguirre. Estuvo en Sestao. Diego Aguirre, que acabó con el Zamora este año. Ex del Depor. Bueno, chicos, os dejo por aquí filtrando laterales izquierdos, ¿eh? Que ya me vienen los enanos. Ya tengo que cortar. Que ya me pega mucha paliza ahora. Venga, a ver qué fichamos, ¿eh? Os veo atentos. Muchas gracias a todos, por seguirnos. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Dani Pinillos, ¿os gusta? Yo no le conozco a Dani Pinillos. Pero Roberto Corral no estuvo también sin equipo en el otoño pasado. Sí, lo fichó, de hecho, el Sestao en invierno. Me suena de fichaje así... No sé, Roberto Corral, sí, fichaje invierno en el Sestao. En el filial bueno del Pucela, ¿no? En el que nos gana allí. Hmm. Tenemos a Samu Araujo, lateral izquierdo del Pontevedra el año pasado. Pero tampoco hay mucha cosita, ¿no? Son... No sé. Hay que subir el nivel. Hay que subir el nivel. Buscarle en segunda. Hypermotion. Hypertension. ¿A quién ponemos de lateral izquierdo si hay una lesión mañana? ¿Álvaro Gómez o a quién? Yo creo que con el que ha probado en pretemporada es Pau, ¿no? Ha sido Pau Martínez el que se ha probado, sí. Cuando sí, pero cuando tenga de tres. Pero jugaría. ¿No? Sí, pero jugando lo bien de interior. Igual jugaría Carlos García, ¿no? Me puedo imaginar. Te puedes poner ahí y que sea un lateral central, que no suba la banda, que no. Parche. O poner, como su día hicieron con Ramón, a Aitor por la izquierda y poner en la derecha a Álvaro. No. Sería muy... mejor pones a Álvaro y solo hay uno fuera de posición. También. Así que sí. Sí, Álvaro te podría jugar perfectamente, yo creo. Ariz empieza a jugar por fuera de Primera Federación. A ver, no, se puede poner por nacionalidad, voy a poner español, venga. Por nacionalidad español. Última competición, cualquiera. Pero, ¿por qué te limitas a jugar españoles, Paul? Yo qué sé, por poner un filtro, es que se va a salir ahí, yo qué sé. 80.000 jugadores. Claro, va a salir ahí el lateral izquierdo, yo qué sé, Ganés. Y nosotros no somos el Barça Athletic, que controlamos el mercado Ganés. De momento. Antonio Luna. 33 años. 125 partidos en primera, 52 partidos en segunda. Luna, el amigo de Sergio Enrich. Luna es el Luna. Sí. Eso, o sea, ya me sonaba a mí. El amigo de Sergio Enrich. Y eso, ya hay poquita cosa más, así que trabajo para Rubén. Estaba en Sevilla. Estuvo en Sevilla. Sí. Sí, sí. Y en el Eibar, que fue donde la lió con sí, Sergio Enrich, ¿no? Donde el día de autos. Sí. Pues nada, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Que está la cosa muy tranquila. Yo creo que no hay mucha cosa sí. más. Están todos los clubes ya durmiendo. Así que yo creo que podemos ir cerrando. Pues bueno, yo creo que en próximos días habrá novedades, que Unionistas fichará, seguramente.
que tenemos un jugador nuevo, que es Johnny Arriba, lo recordamos, que es media punta, extremo, que también puede jugar delantero centro. Nuestro Chris Montes particular de este año, que ya lo hemos bautizado. Y nada, poquita cosa más, ¿no? ¿Que queréis decir algo más? ¿Queréis hacer una porra para el partido del sábado, ya que estamos? Joder, con las porras de los... Estaba esperando a Fuentes. Bueno, para bueno, mañana, pues, no para hoy. He de decir que necesito que sea un partido de muchos goles a favor de cara al spot de la Ponferradina. Lo entenderéis. ¿Sí? Sí, mira, me haría falta una espada. 0-0. 0-0. 0-0. 3-0. Pide un 0-0, a ver si no te llega. 3-0, venga. 3-0. Vale, Yurichi. Yo confío, yo espero 1-0, como veis no veo muchos, pero 1-0 sí. ¿Vale? 2-1. Dos victorias, ¿eh? Onti. 2-1 y va a ser gracias al factor ambiental. Sí. Yo voy a decir 1-1 porque estoy acojonado. Pues yo no, claro. Yo sinceramente creo que mañana el ambiente va a ser muy bueno y quiero que esté la gente motivada, sí, pero... con el partido y los jugadores lo van a ver, ¿eh? Sí, pero al final, al final el ambiente... No para el país, me mañana refiero... algo grande. Verás. No, pero me refiero a público, ¿eh? Me refiero a público y ambiente. Público, claro, sí. Pero es el primero de la temporada en casa, siempre, sí. Siempre lo pongo con muchas ganas. Yo me acuerdo muchas veces del partido que hemos jugado con público en el Reina Sofía contra la Cultural Leonesa, que sale el equipo tan enchufado que en el segundo 15, 16, 18, no sé, medio minuto, marca Pablo Espina el primero. Y nos ponemos 2-0 y luego nos empatan, creo. O sea, sí, el gol que nos marca desde el centro del campo. El centro del campo, un golazo. Ah, verdad. Bueno, sí. Yo creo que el factor ambiental va a pesar bastante, va a pesar tanto en propios como extraños, en locales como en visitantes, y me parece que va a ser el determinante. Pero la verdad es que si me pongo a pensar racionalmente en lo que en las plantillas, no es que me cague, es que ya me cagué. Sí, sí. No se ha funcionado, eso ha pasado. Pero no puede ser racionalmente, joder. Por eso apelo a la irracionalidad, por eso. De hecho, es que el juego del Bilbao Athletic con esos contraataques y con esos jugadores rápidos en banda, vamos. No, por favor, no. Yo vi el rival contra Andorra y las pasiones de la Andorra, que el portero del Bilbao Athletic hizo ahí unas paradas muy buenas, sí. Y estaba más confiado. Le he visto en la pizarra y se me ha bajado todo el suflé, ¿eh? Te ha bajado el suflé. Madre mía, qué sonido eso. Digo, ¿contra qué jugamos? Es que... Este mismo Athletic da miedo, ¿eh? Mete miedo. Es un Bilbao Athletic que tiene mucho arriba y que atrás, si atrás no le haces daño y no sufre, se va sentando durante el partido, sí. Y es muy difícil ganarle. Otra cosa es que le generes los problemas desde el principio, que no acaben, sí. de asentarse. Ahí es donde tienes la chance. Creo que el problema del Bilbao Athletic está en las bandas, ¿no? En las bandas de los laterales, lo que hablábamos antes. Y creo que ahí es donde podemos aprovechar. Y en esas épocas de desconexión que tienen los centrales y tal, creo que es lo único, porque es que arriba me da mucho miedo. Yo reconozco que arriba me da mucho miedo. Tienes que apelar a la inexperiencia, porque si apelas a la frescura, te crujen. Sí. A ver, pero lo habéis puesto, creo, en la porra que se hizo esto de las posiciones. Eso me suena que más de uno lo ha puesto. Al vivo Atleti. No, yo lo he puesto en descenso. En el... No, que lo hemos puesto en descenso. En descenso. Ah, sí, yo. Yo lo puse en descenso. Yo también lo puse en descenso. Sí. Hemos empezado la pizarra por ahí. Ah. Ha ganado un partido. Hasta tampoco pasa nada. Vamos a creer que sabéis algo de frío. Y van hasta abajo y va a ser una derrota. No, olvídate. Queríamos ver un filial en construcción y realmente lo que estábamos haciendo era decidir entre los dos filiales en construcción que había. Y sí. A lo mejor hemos escogido el que no toca. Te he escuchado. A lo mejor, o sea, es una promesa, tiene más posibilidades, sí.
Incluso la Real, ¿no? Que a la Real ¿cómo se habla de la Real B? Que la han desmantelado bastante al final, ahora al final de mercado. Con Rochategui y Dadie, que se ha ido al Mirandés. Yo creo que son dos bajas que no. Sí, tiene mucho por debajo, pero al final no es lo mismo un jugador ya sentado en Primera Federación, que ya tiene sus partidos a la espalda, que ha hecho la pretemporada con el equipo de titular, que un jugador que sube ahora de nuevas, que tiene más inexperiencia que ya estaba por delante. No sé, a mí la Real este año me puede dar mala espina. Bueno, veremos a ver qué dice. ¿Tenéis algo más que decir? ¿Cerramos? Que mañana es día de escuela, sí. Como dice el señor Miguel Codasa. Vámonos, que pues mañana hay que estar a tope. Muchas gracias a todos por vernos. Esperábamos contaros un fichaje. No, Unionistas no nos lo ha ofrecido. Pero llegará. Llegará el fichaje en próximos días. Ya os lo iremos contando. Y os recordamos que mañana en directo podéis escuchar el partido con Key. No sé quién va a estar con Key. ¿Vas a estar tú, Anti, o Fuentes? No, yo creo que va a estar Jaime. No, está Carlos, ¿no? Ah, está Carlos. Es que no sé si está Carlos. No tengo esa noticia tampoco. Yo tampoco. Como ha dicho. Yo creo que Jaime. El grupo. Mañana nos vemos. Jaime. Bueno. Pues Jaime, Jaime, Carlos, Sonti o Fuentes, la narración y los comentarios van a ser espectaculares, así que yo no me los perdería. Así está que Jaime, mañana está Jaime, ¿no? Mañana a las 9 de la noche, en directo en Alineación Indebida, Unionistas Bilbao Athletic, que lo podéis seguir en directo. La primera victoria de Unionistas, ¿no?, de la temporada, la podéis seguir en directo en Alineación Indebida. ¿Cerramos, Druida? Dice que 3-3 ahora.